Adelante otra vez. Muchas gracias, Fabián. Aquí estamos acompañados junto a la gran Beatriz Salomón, que está enojada por todo lo que se está diciendo, por todo lo que se está hablando. Y después vamos a hablar, por supuesto, del éxito que está haciendo aquí en Villa Carlos Paz con Extinguidas. ¿Cómo estás, Beatriz? Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, que ellos vayan preguntando y yo voy contestando. Así es, Beatriz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Domán te saluda. Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, Fabián. Un placer estar con ustedes. Vos trabajaste mucho con Tristán. ¿Eh? Vos trabajaste ¿Hola? Mucho... ¿Me escuchás? Ay, no, la pregunta, no. ¿Con Tristán? Sí. Sí, porque se corta el retorno. Se corta. Sí, por supuesto. Y quiero aclarar que es un señor, es un caballero. He hecho cine, teatro, televisión, giras con él. Jamás me ha faltado el respeto, ni nunca vi que él acosara a ninguna compañera mía, la verdad. No tengo nada malo para decir del señor Tristán. Pero es un profesional como quedan muy pocos sobre el escenario. Pero Beatriz, vos coincidirás en que por ahí Tristán es un hombre de piropear a las mujeres, de decirle cosas que pero quizás... Pero está bien que piropeen, chicas. Creo que se están yendo de mambo. Pará bueno, un poco. Pero espérate, escúchame, quiero preguntar se están esto. Yendo de mambo porque... No, escúchame. Sí. Porque ahora pareciera ser que los quieren fusilar a todos los hombres por algo que se dijo o que se comentó y que no tiene malas intenciones. Claro. Porque quieren cambiar una cosa que se hizo durante, no sé, 50, 60 años en un segundo, no lo van a poder lograr. Pero porque es muy difícil. Entonces los cómicos no tienen que hablar más, no se puede hacer ningún chiste. ¿Cómo es esto? Otra cosa, yo creo que está mucho en la mujer. Mira, si yo tuviera que comentar cosas que me han dicho en mis 35 casi años de trayectoria. Exacto. Tendría que, no sé, empezar a molestar a un montón de gente. Pero si me ha pasado de que productores que yo he estado de gira han ido a tocarme la puerta en el hotel, la puerta de mi habitación. Sí. Pero está en uno de decir, escúchame, ¿qué te pasa? ¿Estás en pedo? Andate, no quiero historia con vos. ¿Qué o sea, Beatriz, pero está en la mujer. Pero Beatriz, entonces... Está en la mujer, porque perdón, a veces las mujeres también... Y no estoy defendiendo a los tipos. A veces las mujeres... Perdón lo que voy a decir, son un poquito calienta braguetas, ¿eh? Ojo al piojo. ¿Para tener laburos? Para lo que sea, para tener laburo, para estar primero en el cartel o para tener ciertas cosas. Ahora, Beatriz, vos acabas de decir algo. Que te han tocado la puerta. Vos sí. Durante... ¿Y qué? ¿Yo voy a denunciarlo al tipo? No. Hace como 15 años atrás. ¿No te molestó? ¿Y no te molestó? Está en mí que yo le dije, escúchame, mi amor, ¿estás borracho? No quiero onda pero con espera, vos. Chao, bien, pero vos durmiendo. Porque, pero Beatriz, porque vos tenés personalidad. Pero y si una mujer bueno, no, obvio. Está bien, bueno, Moria dice lo mismo que vos. Pero y si la mujer no tenés tiene... personalidad, no podés trabajar de esto, mi amor. ¿Por qué? No podés trabajar de esto porque... Si vos me decís, si alguien, algún tipo me dijo algo en mis 35 años de trayectoria, todos quisieron tener algo conmigo. Entonces los tengo que fusilar a todos. No, ahí está el punto, Beatriz. ¿Coincidís conmigo entonces? Porque por ahí estos hombres están acostumbrados a decirle cosas a las mujeres y a otras mujeres de otra época no les molestaba, pero ahora la sociedad cambió y ahora sí molesta. Entonces lo que Tristán por ahí te decía a vos y a vos no te molestaba, a Rita le puede haber molestado. Bueno, chicas, escúchame. Yo no sé, es actriz, no sé, no. No sé qué trabajo, cómo era el trabajo, no vi lo que estuvo haciendo con Tristán. Pero si vos, por ejemplo, tenés una escena de sexo o besos apasionados con un actor y tenés que arreglar todo antes. No, pero no. Y si el tipo vino y te dijo, mirá, mi vida, me calentás mucho, y bueno, mirá, andá y atendé a tu mujer. No, Beatriz, las escenas de ellos eran... a ver, Tristán hacía un personaje que era el... amigo del padre de Puccio y Rita era una de las hijas del clan Puccio. O sea, no tenían escenas entre ellos de tono sexual. Lo que pasa es que es muy difícil... No, casi no tenían escenas juntos y el personaje de Cedrón, que era el que formaba parte de la banda, sí quería seducir. ¿Cuánto tiempo pasó, chicos, de estas escenas? No, años y medio, pero la chica lo comentó en su momento a la producción. Y lo comenta ahora porque se lo pregunta. Perdón, ¿cuántos años tiene la chica? 23. Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso, Beatriz? ¿Eso es muy convencido? ¿Y porque porque no tiene personalidad como para haberlo dicho en el momento? O haberle dicho al padre o haberle dicho a Tristán, che, ¿qué mierda te pasa? ¿Cuál es tu problema que tenés conmigo? Pero yo paro.
paro la escena, o lo paro, adelante, claro. Yo los quemo. Pero es que de hecho lo hizo Beatriz, ella habló con la producción. A ver, también tenemos que entender que no todos tienen la personalidad que tenés vos, por eso vos sos la figura que sos el día de hoy. Me parece que tampoco podemos desacreditarlo porque a Rita le falta personalidad para hacer. No lo estoy desacreditando. Frontal. Lo que estoy diciendo que yo veo que últimamente, por ejemplo, lo que dijo Cacho Castaña, ¿sabes? Todos los cómicos en todos los teatros que yo he escuchado esa frase y que todo el mundo aplaudía y se moría de risa. Él lo ha dicho porque es una frase hecha, querida. ¿Por qué hizo ese ruido? Claro, es una frase hecha. Es no lo ha hecho por maldad. Aparte, no lo ha hecho por maldad, porque entonces te vuelvo a repetir. No sé, toda la gente que trabajó, por ejemplo, el Gordo Porcel, ¿qué es ese ruido? ¿Se está cortando o qué? Sí. No, te escuchamos perfectamente bien. Betty. Sí, hola, amor te mío. Escucho. Tommy soy. ¿Cómo estás, amor? Yo sé que vos la has pasado mal en tu vida y sos una resiliente. Y ayer fue muy conmovedor cuando escuchamos a Tristán jurar por su madre muerta y por su hijo muerto que él... Y yo le creo, sí. Vos que lo has acompañado toda su carrera y aparte has sido una amiga, ¿qué te pasó cuando escuchaste que él lo juraba por su hijo fallecido? Y que estaba diciendo la verdad, claro. Me conmovió. Un tipo que va a cumplir casi 80 años. Pero, chicos, le han hecho un stent, ¿cómo se llama esto? Lo van a matar, ¿viste? Sí, gente grande. Yo digo una cosa. ¿Cuántas chicas son violadas y las matan y después a los tipos los dejan salir, ni los encuentra o no los dejan salir. Totalmente de acuerdo con vos. Yo sí estoy de acuerdo con las mujeres golpeadas, que el tipo las mata trompadas, les deja la cara deformada o las mata, eso está bien, ¿me entendés? Pero si vos te vas a enojar porque un tipo te dijo, mira, una cosa que me dijeron por la calle, perdón, con ese culo divino que tenés, Salomón, debes tirarte pedos de todos colores, te juro. Es para morirse de risa. Pero, ¿qué querés? ¿Que yo me baje del auto y le pegue con el taco aguja? Pero perdón, ahora, Beatriz. Pero Beatriz, también está el derecho. No tengo que salir de mi casa, me hace rir todo. Pero Rita Pauls también tiene derecho a sentirse tranquila y cómoda en su trabajo. Sí, claro. Pero lo tendría que haber hecho antes, mi amor. Pero lo hizo en privado a la producción de la serie. Bueno, si no le dieron pelota en la producción, tendría que haber ido un abogado. Le dieron pelota y nunca más se cruzaron fuera de escena. Lo apartaron. Lo que pasa es que Tristán no se enteró de eso. A Tristán se lo contamos nosotros ayer al mediodía, no se lo habían dicho nunca. Mal hecho. Mal hecho. Se lo tendrían que haber dicho en el momento. Señor, usted estaba acosando a una menor o a una chica de 23 años. Sos muy directa, soy frontal y soy realista. Entonces, los tipos se tienen que borrar. Me gusta que los tipos sean piropeadores, no que sean acosadores, sean hombres. Por supuesto. Porque hay tanto bisexual y tanto trolo dando vuelta, mi amor. Mirá que esta frase te la van a... Esta cuesta, que la digan, yo me hago cargo de mis cosas. Déjame que te pregunte esto, en tus 35 años de carrera, acabas de decir que te tocaron muchas veces la puerta. ¿Alguna vez te ofrecieron un trabajo a cambio de que te acostaras con un productor? No, pues ni llegaron a eso, ni llegaron. Ni llegaban. Pero no, porque yo siempre tuve, de los 18 años que tengo esta personalidad. ¿Y viste compañeras siempre tuyas? Siempre, los paraba los tipos. ¿Y viste compañeras tuyas a las que sí les ofrecieron algo cambio de trabajo? Pero he visto compañeras mías que se han acostado con tipos que eran intocables, que eran un vómito. A cambio de carteles, por favor. ¿Sabes cuántas mujeres? Sí. Pero lindas, jóvenes, famosas. Pero sí, mi amor. Pero por eso como dice Catherine Deneuve, que muchas mujeres van a ver al productor en, como dice ella, en Tarlipe. Sí, más o menos, no lo dice así Catherine Deneuve. Para sacar provecho de eso. No. ¿Vos crees en eso que dice ella? Pero sí, ¿sabes cuántas mujeres? Estás caliente, bragueta, que yo te digo. Bueno, pero a ver, Beatriz, no voy a dar nombre, pero si yo le doy nombre, se mueren. Pero a ver. Ya pasó, ya prescribió. Podemos dar nombres. Beatriz. No, pero perdón, le quiero decir algo. ¿A vos te parece que yo no tengo quilombo en mi vida? Sí, tenés, Beatriz, justamente, vos trabajás en un espectáculo, Extinguidas. Hola. Donde, sobre el escenario, ustedes mismas hablan de lo que les ha pasado en sus carreras y no lo dicen de una manera como que lo hubieran pasado bien, como que sufrieron el acoso y lo dicen arriba del escenario. Espera, ¿se cortó? Sí, ¿se le cortó? Por ahí Nahuel le puede transmitir la pregunta. Hola, Betty.
ver ahí. No, pues, ¿hola? Pues, ¿hola? ¿Escuchan ¿hola? Ahora? Sí. Ahí está. Ahí está. No, ya, no, a ver. Bueno, dale, se dale, cortó. Otra vez. Repitan, chicos. Te digo, Beatriz, a ver, vos trabajás en un espectáculo que es Extinguida, donde todos ustedes de alguna manera hablan de lo que pasaron por sus carreras, de lo que pasaron en sus vidas, y lo dicen de una manera sufrida, como que tuvieron que atravesar situaciones de acoso en sus trabajos. Sí. No lo dicen como algo gracioso, como que lo padecieron. Sí, 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 sí. El caso mío, bueno, ya lo conocen todo el mundo, pero mira, siempre las mujeres estamos aquí en este mundo para padecer, es la verdad. Yo creo que está, vuelvo a repetir, en el carácter y la personalidad de cada mujer y de saber parar a la otra persona que venga a molestarte, ¿me entendés? Porque si no, te pisan, te rompen la cabeza. Temiste por la salud de Tristán, Betty. Vos recién decías, ¿no? Tiene 80 años, es un hombre grande. Obviamente que la otra parte tampoco le debe estar pasando bien. Pero vos como amiga de Tristán... Es muy feo, mi amor, cuando empiezan a hablar en cadena nacional de uno. Yo lo he vivido, lo he vivido. Por eso estoy hablando lo que estoy hablando. Es muy feo, no dormís de noche, te haces problema, no podés comer, te empieza a dar taquicardia. Además es toda gente grande. A esta altura del partido tenés que salir a los programas de televisión a aclarar cosas. Te cuento algo más, Betty, te cuento algo más. Vos sabés que intempestivamente Cacho tuvo que suspender los shows en Mar del Plata también por tema de salud. ¿Viste? Claro, claro, claro. Porque le han hecho daño. Sí. Le han hecho daño con lo que le están haciendo. Un hombre grande también, que hemos estado haciendo todos cadena nacional para que no se muriera. Pero, ¿qué le pasa a la gente? ¿O es que no hay noticias ahora, Beatriz, no hay escándalos? Pero Beatriz, para que estén todos taca, taca. No, pará, déjame hablar. Pero Álvarez también. Hace un mes que le están dando a Cacho. Y le dan, y le dan, bueno, y le dan, y frase, le mandalo al Alcatraz. No, Beatriz, pero dijo una frase muy desafortunada. ¿Qué dijo? Lo que dijo. Bueno, yo te... Sí, lo que dijo Cacho, pero entonces lo tenés que sacar de la tumba al gordo Porcel, ¿viste? Y si estuviera Porcel vivo y dijera eso, lo criticaríamos igual. Bueno, lo mismo pasó con el Negro Álvarez, Beatriz. Contale. Al Negro Álvarez no le permiten hacer humor. ¿Qué hizo el Negro Álvarez? Otro. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo el Negro Álvarez? No le permiten hacer humor porque cuenta los chistes que cuenta siempre. Bueno, va a tener que abrir una tienda y vender telas, escúchame. Porque entonces si todo, se llenan los teatros, lo han aplaudido, le han dado premios, tiene una trayectoria gigante. Tenés razón, Beatriz. Y entonces ahora qué se tiene, que vaya a vender zapatillas. Tenés razón, Beatriz. O que vaya a... Yo me estoy acordando, chicos. Beatriz, que vos y yo no lo vimos porque era mucho antes que nosotros, un sketch de José Marrone con su entonces esposa. Sí, yo con Marrone no trabajé. Vos no trabajaste, claro, pues sos más joven. Marrone era la parte más... Esto había que hablarlo con Lino. En el Maipo, que ella le ponía la cola al lado de la cara y él miraba al público, miraba la cola de ella y decía, lo único que le falta es hablar o creo que habla varios idiomas. Claro, sí, claro. Esos chistes, ¿sabes cómo están escuchados esos chistes? Claro. Este chiste que estoy contando tiene 60 años. Claro. ¿Cuál es el límite? Hoy no va, pero hoy no va. ¿Y vos, ¿Cuál es el límite de piropo? No, el límite, no te tenés que subir a un escenario, ese es el límite. Claro. Bueno, porque encima... Tampoco te pueden denigrar porque vayas a actuar arriba de un escenario. Mira, yo he trabajado con Mario Sánchez, con Lambertine, he trabajado con los uruguayos, con Berugo Carámbula, con Jorge Corona. Y yo metida entre cajas, riéndome, cuando no me tocaba a mí, de todas las huevadas que hablaban. Y Corona no podría trabajar, Beatriz. Corona hoy no podría trabajar porque se estamos hilando tan fino. Directamente nos vamos a quedar sin humor, sin Por eso, no va a haber más humor. Y entonces, ¿viste que ahora no va muy poca gente a los teatros? Sí. Bueno, se va a terminar el teatro, chicos. Pero Beatriz, ¿a vos no te parece bien en algún punto que de este tema se hable y que no siga pasando esto del acoso, de que te toquen la puerta como te tocaron a vos? Pero el acoso es otra... Mi amor, el acoso es otra cosa. Sí. El acoso es cuando un tipo... la agresión. Cuando viene tu marido y te pega un bife y te rompe la cara. No, eso es violencia de género. O que viene y viola a una menor. No, pero a ver, que te hagan creer que tu trabajo depende de acceder sexualmente a la voluntad de tu jefe, eso es acoso. Que venga un hombre y te toque la puerta del camarín y te diga, vos tenés que estar conmigo, eso es acoso, Beatriz. Bueno, pero es acoso, ¿y qué querés que haga yo? Yo le dije, ¿por qué no te vas a dormir, nene? Es tarde.
Claro. ¿Está bien, es más fácil, ¿no te parece? No, a ver. ¿No es más fácil eso? Lo que pasa es que vos está bien que puedas enfrentar esa situación. Me parece bien que vos la hayas podido enfrentar, que no hayas tenido que caer en nada. Pero yo era mucho más pendeja. Pero que ninguna persona, ahora, que ninguna mujer tiene que pasar por eso. Y está bien que se hable y está bien que no se haga más. Y que Rita no tenga por qué dejar su carrera de lado, ¿no? Que Rita Pauls no tenga por qué dejar su sueño de ser actriz porque no tiene la misma personalidad avasallante que tenés vos, Beatriz. Claro, no, pero parte de este trabajo y de poder llegar es tener fuerza, es ser frontal, te tenés que enfrentar con las minas, que son muy envidiosas, y con los tipos, claro. Que algunos, bueno, como ustedes dicen, son acosadores. Betty. Y bueno, y si no, te tenés que dedicar como yo era antes, bancaria, ¿viste? Claro. Contar plata que no era mía. Betty, ¿qué y no va a tener ningún problema. ¿Qué mensaje podría ser tu hija por una cuestión generacional, Rita? Seguramente ya esté mirando el programa porque lo ve todo el mundo y estás hablando con mucha vehemencia. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a ella? ¿Qué mensaje te gustaría ¿A quién, perdón? A Rita Pauls. A Rita Pauls, la chica que denunció. No, yo no soy nadie para dejarle ningún mensaje, mi amor. Yo no soy, digamos, no estoy dando ni mensaje, ni estoy diciendo lo que yo pienso. Claro, puedo estar equivocada. Sí. No soy tan ególatra como para decir yo tengo la razón. No, yo estoy dando mi punto de vista. Tenés años enteros en esto, Betty, sos una figura consagrada. Gastado, te, por eso te digo, desde ese lugar, ¿no? Habiendo experimentado. No le voy a dar ningún mensaje a nadie. Cada uno sabe cómo defenderse. Y si estás en esto, tenés que comprarte, viste, una armadura y salir. Porque a mí, con lo que me han hecho algunos periodistas, yo tendría que estar bajo tierra, chicos. Sí. Hace 14 años. Y estoy acá. Y si la sigo luchando, y estoy acá. Y ahora cuando regrese, cuando se termine la feria judicial, tengo que ir de nuevo a enfrentarme con esos sátrapas sinvergüenza que destruyeron mi carrera y mi matrimonio. Y dejaron a mis hijos dos veces sin padre. ¿Cómo están, ¿cómo están las nenas, Betty? Bien. Gracias a mí. Claro. Bueno, Betty, te pusiste mal y te entiendo por tu situación. ¿Cómo estás yendo con el teatro? Súper, muy bien. Estamos en el Teatro Candilejas. ¿Me das un poquito más de gaseosa? Porque me agarré un resfrío, viste, con esto de que hay 40 grados afuera. Con los aire acondicionados. Con el aire en todos lados. En todos lados. El elenco de estas extinguidas en Carlos Paz, porque fueron, como vos siempre estuviste, pero fueron recambiando algunas. Sí, está ahora, hay dos chicas nuevas, Eda Bustamante y Divina Gloria. Extinguida es un éxito de 4 años, súper fantástico, gracias a Dios, es la primera vez que estoy nominada como actriz protagónica de Extinguidas. Felicidades. Gracias, agradezco al diario La Voz. Sí, ayer se conocieron nominados al premio. ¿Qué decirte? Gracias. Que es un éxito y ya se termina, porque Muscari ya en el invierno nos dijo que se terminaba Extinguida. Hemos sido felices, hemos ganado un dinero, los hemos hecho ganar mucha plata a los productores, mucha. Exacto. Así que se termina ahora el 4 de marzo y cada una seguirá su camino. Bueno. Feliz, estamos en el Candilejas 2, todos los días a las 22:15, menos viernes y sábado a las 22:30. Y bueno, un éxito, es para... Divino. Con Extinguidas, no, se terminó. Claro, última temporada. Beatriz, beso gigante, bueno, son frontal, sabíamos cuando te buscamos que... Siempre que quieras hablar con alguien que sea realista y frontal, llámame, Doman. Beatriz, un beso gigante, gracias. Chau, buen año, chicos, a todos. Chao, chao. Muy buen móvil. Hasta mañana, chicos.